regidora Marisol Carrillo, un tema polémico que se está dando una vez más en el Ayuntamiento de Durango, la cuestión de la votación para ratificar al director del bioparque, Emilio Camacho. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Bueno, yo hice mi voto de razonamiento y di el sustento. ¿Por qué en contra? No se tienen los 5 años que pide la ley orgánica del ayuntamiento para hacer una ratificación en dirección. La experiencia se demostró en estos 2 años que él estuvo como secretario, sobre todo ya en el último periodo de la administración, tuvimos la muerte de varias especies, no solamente de dos canguros, y esto pues pone en entredicho la capacidad y la experiencia pues del ahora director. Como lo digo, no hay ninguna situación personal, solamente que sí tenemos que cuidar que va a trabajar con seres vivos, y eso es muy importante. No habíamos tenido la producción de nuevas especies, lo logró el médico Cabral, no habíamos tenido la audiencia que ahora tenemos de visitantes, y que el médico Cabral cambió toda la dieta cuando todo las administraciones anteriores, con todo respeto, bueno, el zoológico ya era más una situación de circo, de último lugar, por así decirlo, y con el médico Cabral y con la administración anterior, el bioparque, empezando por el nombre, dio una oportunidad a las especies que aquí están, dio reproducción y sobre todo un mejor manejo para que los visitantes pudieran disfrutar. Oye, regidora, el bioparque es algo que siempre ha sido criticado por la ciudadanía, inclusive por mismos funcionarios. La administración pasada, no se diga ya, sobre todo en la recta final. ¿Cómo asegurar que los trabajos que vengan de aquí en adelante pues sean conforme a, o que aseguren el bienestar de los seres vivos que ahí habitan? Bueno, se dio ahorita una ratificación por mayoría. Yo creo que vamos a estar más que vigilando, cuidando que esta ratificación asuma la responsabilidad de lo que se le está pues dando. Y en la administración anterior, se diga lo que se diga, el bioparque, a diferencia de otras, mejoró muchísimo las especies. No solamente hubo una reproducción, que es importante señalarlo, después de más de 40 años, que ninguna administración anterior se había logrado. Entonces, más que contundente y con sustento, la administración anterior le dio al bioparque una nueva cara, una nueva identidad para los ciudadanos. En esta, esperemos que así continúe, ¿no? Se dio el voto de confianza, estaremos con muchísimo cuidado de que este bioparque no solamente mejore como lo hizo en el anterior, sino que todavía se haga más. Gracias.